Oye, hay gente que no le gusta el pavo. Hablando pues de la cena navideña, y tampoco pueden comer lechón, ¿eh? No, entonces vamos a darles las alternativas de una cena con pescados, ¿no? Con pescaditos. Lourdes Tupac Yupanqui tiene información en vivo al respecto, un par de recetas que de pronto se ganan a todos en la cena navideña. Lu, adelante. Claro, Martín, María Teresa, ya se cansaron del pavo, del lechoncito. Aquí tienen, por ejemplo, el pescado. Una cena navideña distinta a base de pescados y mariscos que nos presenta en esta oportunidad el restaurante María Pastor. Miren ustedes qué delicia, vamos a acercarnos un poquito y aquí rodeado de velitas, de motivos navideños, tenemos no solamente estos platillos deliciosos, sino también una sangría de menta para brindar a medianoche. Ustedes saben que estamos en pleno verano, en ese momento de la Navidad, así que cositas refrescantes también van a acompañar esta cena. Estamos con Víctor Bazán, que es representante de María Pastor, para que nos indique qué opciones podemos tener a base de pescado en esta Navidad. Buen día. Buenos días, Lourdes. Buenos días, Maritere, Martín. Efectivamente, aquí en María Pastor ya vivimos la fiesta navideña. Y hoy queremos presentar alternativas diferentes, como bien dice. Aparte de la cena tradicional, hemos preparado platos a base de pescados, mariscos. Como puedes ver, por ejemplo, ahí estamos viendo un pescado al horno con salsa de mariscos. Como pueden ver, algo nutritivo, diferente y fresco para la cena navideña. Ahora que estamos en época de pandemia, necesitamos consumir alimentos nutritivos y bajos de grasa, sobre todo. También tenemos acá, por ejemplo, una chita frita en salsa oriental con arroz con mariscos. O sea, una combinación deliciosa con nuestros productos marinos de nuestro mar de Grau tan rico que tenemos que aprovecharlo. Acá tenemos una mezcla entre algo tradicional, que es el puré de papa, y un pulpito a la parrilla, que es muy nutritivo y sabroso también. Ideal para la cena navideña. Aquí, por ejemplo, tenemos este arrocito de aceituna, parece. Sí, es un arroz al olivo, efectivamente, con un pulpito en salsa oriental también, un maridaje perfecto, muy ideal para la cena navideña. Y por allá al fondo. Allá al fondo podemos ver un tradicional puré de papa, pero acompañado con pescado al horno también, que se puede también, según el gusto del cliente, variar con algunas salsas. Lo importante es que el plato estaba hecho a base de pescados, mariscos, que son productos muy nutritivos para la cena navideña y ligeros. Ajá, ahora, hay personas que no van a querer cambiar, por ejemplo, el arroz árabe. ¿Con qué lo podemos combinar? Ahí tenemos, por ejemplo, por supuesto, que está saliendo ya este platito. El arroz árabe, lo está trayendo Frey en este momento. Ajá. Es un arroz árabe que está acompañado con un saltado de mariscos. Sí, acá lo puedes poner tranquilo con un saltado de mariscos. Pueden verlo. El arroz árabe es un plato tradicional de la cena navideña, pero hemos hecho la variación de acompañarlo con un saltado de mariscos para una cena diferente, ¿no? Para compartir en familia, porque esta Navidad es eso, compartir en familia. Y las bebidas, por ejemplo, las veo bien coloridas, con justamente sí, rojito y verde. ¿No? Sí, sí, tenemos, por ejemplo, la sangría de menta, que es una sangría a base de vino blanco, menta y un poco de pisco, con un poco de piña también, refrescante. Tenemos una infusión de menta también, que la podemos ver, y acá un licor, un cóctel tradicional Machu Picchu, que es a base de pisco, granadina, jarabe menta y jugo de naranja, que forman los tres colores. Y bueno, mientras vamos brindando, de repente queremos un piqueo. ¿A base de causitas podría ser? Así es, unas causas navideñas, ¿no? Es que la causa a base de papa amarilla, pero con color rojo y verde, colores típicos de la Navidad. ¿Cómo conseguir ese color? Es muy sencillo, con un poco de espinaca, albahaca, el color verde y obviamente... Y si no te la comes, la cuelgas en el árbol. Rojo con la papa. Ya nuestros cocineros son expertos para hacer todas estas preparaciones de manera rica y además vistosa. Así que estamos en la avenida Cuba 1200 y para informes nos pueden llamar al 332-2815. 332-2815. Vamos a hacer delivery y recojo en tienda la cena navideña tradicional y también esta cena navideña marina para que tengan una alternativa diferente en esta Navidad que va a ser diferente para todos. Claro, si ya no desea cocinar, si en ese momento usted prefiere más pasarla con la familia y no estar metido en la cocina, porque ustedes saben que la cena navideña demanda tiempo, ¿eh? Demanda tiempo, demanda preparación, organización de parte de las familias y desean más bien pedir el delivery, entonces aquí también tiene una opción. Y el postre ya pues es el panetón, definitivamente, ¿no? El panetón infaltable en la cena navideña. Uh-huh. Panetón, chocolates, galletas. Pero lo importante es la cena para compartir en familia, como bien dice, familia y amigos, el espíritu navideño. Y para los chicos de repente una chichita. Sí, una chicha con la receta tradicional de hace más de 30 años de María Pastor, a base de, bueno, maíz, obviamente piña, manzana. Le hemos puesto muy, muy refrescante y muy sabroso además. Uh-huh. Muy bien, Víctor.
bien, bueno, aquí tienen... Muy bien, Lourdes. Más entonces, Maritere, Martín, para que puedan tener una cena navideña exquisita, bajo en grasas y rica a base de pescado y mariscos. Muchas gracias.